basado en el cómic original de DC, Joker, Año del Villano. Esta trágica historia empieza en Arkham Asylum, con los pensamientos de Jeremy. Cuando era niño, tenía una familia. Cuando fui a Arkham, no tenía a nadie. Pero ahora, tengo todo lo que necesito. Ahora lo tengo. ¡Este pueblo se ha vuelto loco! ¿Quién dijiste que eras? 6 de corazones. Bueno, ahora veamos qué tiene que decir los otros 51. ¡Oigan todos! ¡El jefe ha vuelto! ¡Jefe, estamos a punto de liberarte! ¡Claro que sí! No te quedarás ahí sentado esperando que yo lo haga, ¿verdad? Mi cerebro no trabaja como se supone que debería. Eso significa problemas. ¡Eso sería una locura! A veces me equivoco. A veces, el mundo está mal, pero no hay manera de saber cuál, hasta que lo conocí. ¿Esto es real? ¿O es solo mi cabeza? Él hizo las cosas más simples. El terapista una vez me dijo, la enfermedad mental es invisible, pero el Joker hace lo invisible visible. Él agarra al mundo por la garganta y dice, aquí estoy. Y el mundo no tiene más opción que prestar atención. El Joker habla. ¿Qué le pasa a esta ciudad? Uno ya no puede derramar la toxina de miedo sin ser ignorado. Con Bane al mando, los policías no... ¿Cuánto tiempo has estado aquí? ¡Llévame a algún lado! Un chico le dice a su padre. ¡Ayuda! ¡Estoy gritando en círculos! El padre dice. ¡Cállate! ¡O clavaré tu piel al suelo! ¡Di algo gracioso! No sé qué decir, así que le cuento todo. Acerca de papá. Acerca de mamá. El terapista me dijo algo una vez acerca de mi enfermedad mental. Tenemos más probabilidades de ser víctimas de violencia que los perpetradores. Tal vez eso es lo que hace especial a Gotham. ¡Estás loco! ¡Divertido! Tenemos que romper ese patrón más fuerte que cuando rompiste el cráneo de tu papi. Necesitamos volvernos más raros, más pervertidos. Deme un poco de esto. ¡Vacíen sus bolsillos! ¡Usted es simple sin salsa! ¡Frey Condimento! No estabas a punto de robar a mi secuaz, ¿no? Eso sería algo de mal gusto. Por supuesto que no. ¡Seguro! Porque pareciera que cometes un crimen y... ¿Sabe lo que se merecen los villanos? ¡Justicia! ¡Eso sí que fue divertido! Gracias por salvarme, señor. ¡Pero tú me salvaste! Mientras te morías de miedo, supe lo que tenía que hacer. Ahora solo queda una pregunta. ¿Cuánto por estos? ¿Cuál es el plan, señor? ¿Cómo llamas un acto de comedia sin un hombre heterosexual? ¡Aburrido! ¡Mira! ¡Un criminal corrupto! ¡Quédate ahí para enderezarte! Él tiene razón, algo torcido. Es un caos aquí afuera, pero solo pasea a su perro. ¡No! ¡Es una trampa! ¡El Joker puede olerlo! ¿Qué está escondiendo? ¡Toma lo que quieras! ¡Yo! ¡Fácil! ¡Mi maravilloso sirviente! ¡No debes matarlo! ¡Es la línea que no debemos cruzar! ¡No! ¡No quiero verte por aquí de nuevo! ¡Tiene un arma! ¡El perro también tiene un arma! ¡Tú dijiste...! Lo siento, pero ¿eran ellos o tú?
y tomar decisiones difíciles. De eso se trata ser un héroe. Cuando tu cerebro no trabaja, todo es difícil. Así que te rodeas de personas que te aman, que te ayudan a ver la verdad. Pero todos se van al final. Todos, excepto él. Gracias por salvarme. Perros portadores de armas, esta ciudad ha perdido la cabeza. Ahora, fiel compañero, tenemos que estar siempre atentos a... ¡Oh, encantadora! Negocios del Escuadrón Suicida, supongo. Tal vez nosotros podamos ayudar. Fuera de mi camino. He escuchado historia del Escuadrón Suicida. Hacen un buen trabajo. Tal vez podamos trabajar juntos y ser amigos. O tal vez ser más que amigos. No, esa mirada. Conozco esa mirada. Dice, no eres lo suficientemente hombre. Tú eres muy raro. Quiero a alguien grande, fuerte y cruel. Probablemente se esté riendo de mí, que soy un perdedor. ¿Quién crees que eres? Te has encariñado con la bruja, ¿verdad? Ella es un problema. Creo que finalmente hemos encontrado nuestro archienemigo. Pero no podemos derribarla sola. Gotham, tú estás bajo ataque. Incluso, ahora una bruja suelta en la ciudad, causando destrucción. Ella no estará feliz hasta que el último hombre de Gotham esté a sus rodillas. Es por eso que te pido que te pongas de pie, que tomemos la ciudad, que te nos unas, que levantes tu puño y digas, ¡no! ¡Yo no seré un esclavo! ¡No me rendiré ante una mujer poseída por un espíritu demoníaco asesino! ¡Somos los chicos buenos! ¡Y nuestro reinado de heroísmo apenas comienza! Dos horas después, terminó. Te dije que te alejaras de mi camino. Todos ustedes sobrevivirán hoy, pero si no dejan de servir a este hombre, no puedo garantizarles el mañana. ¡No trates de lavarles el cerebro! ¡Díselo al Chico Maravilla! He escuchado esas mentiras antes. ¡No te molestes! Te liberaré, pero no habrá otra advertencia. Desafortunadamente, querida, mis seguidores preferirían morir antes que inclinarse. Mantén la respiración, fiel amigo. Ella ganó esta ronda, pero viviremos para pelear otro día. ¿Están muertos? Por supuesto que no. Está bien, frustramos el plan de la hechicera. Ahora, ¿qué es lo que le seguirá a este fantástico dúo? El payaso príncipe del crimen. Algo acerca de esto. Está mal. Espera. ¿$6 por un sándwich? ¡Eso! ¡Es un crimen! ¡Lo tengo! ¡Quédese con el cambio! ¿Intentaste pagar por mí? Yo iba a pagarlo. Ahora he quedado como un idiota. ¡Mi mamá me enseñó a pagar primero! ¡Tu madre parece que apesta! ¡Sí! ¡Ella apesta! Mi cerebro está roto, pero estoy seguro que las cosas no deberían ser así. Cometí un error, o tal vez él lo hizo. Todo lo que sé es que ya no puedo hacer esto. Mi querido niño, has sufrido una caída. No te muevas, te rescataré. No pienses, solo vete. Tengo que descansar, ir a algún lugar. Cuando papá no me dejaba quedarme en casa, me quedaba aquí. Porque estoy loco. La gente loca es peligrosa. Mamá lo dice. Lo gracioso de las personas que te aman es que tú sigues amándolos, incluso si no lo deseas. Han pasado 5 años. Ella
probablemente aún vive aquí. ¿Qué debería decir? Hola, es bueno verte. Hace 20 minutos, trabajaba con un supervillano. No, lo siento por lo que le hice a papá. Perdón. Perdona mi cerebro. Tal vez la deba dejar hablar primero. ¡La cerradura está rota! ¡Mamá, qué! ¡No! ¡No! ¡Hola, hijo! Tu madre y yo, justo hablábamos de ti. Él no es como yo. Sabe exactamente lo que hace. Él está cuerdo. Mi cerebro no está bien. Puede ser difícil saber qué es real, pero no ahora. ¡Él es malvado! ¡No loco! ¡Yo soy loco! ¡Pero no soy malvado! Apenas está luchando. ¿Qué planea? ¿Qué está pensando? ¡Ja! 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 ¡Más fuerte! ¿Qué? Bueno, eso fue decepcionante. Tú y esa encantadora máscara me recordaron que no estoy hecho para la vida del héroe. ¡Pero felicidades! Tienes la oportunidad de cumplir la fantasía de compañero final. ¡Ahora sí que me gusta! ¿No se siente mejor? ¡Tomaré eso como un sí! Por cierto, si pudiera jurar venganza eterna, te lo agradecería. Será mucho más divertido asesinarte una vez que hayas pasado un par de décadas entrenándote. ¡Adiosito! ¡Jeremy! Hijo, tenemos que llevarte a un hospital. Lo siento. No lo sientas. Yo lo siento. Lo siento mucho. Mamá, estaba preocupado por ti. Todo duele. Todo está roto. Algunas cosas nunca sanarán. Algunas puedes arreglarlas. ¡Vamos! ¡Tenemos que llevarte a un hospital! Lo sé. Estoy bien, mamá. Estoy bien. Bueno, gente de la Nación Yugambit, quisiera saber en los comentarios qué te da a entender esta historia. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo, nos vemos en el próximo video. Y esta historia te la ha narrado José Carlos. Y recuerda siempre... ¡Larga vida al cómic!